A pesar del frío, los sobrevivientes españoles del Holocausto nazi tuvieron una cálida acogida cuando fueron a declarar hoy a la Audiencia Nacional de Madrid. Pasaron 5 años en el campo de concentración de Mauthausen. Entraron con tan solo 17. Le contaron su experiencia al juez que lleva la causa contra 4 antiguos jefes de la SS que actualmente residen en Estados Unidos. Los en fila llegaban al pie de la escalerilla, había 2 señores con inyecciones, les hacían inyección de benzina. Les ayudaban a subir la escalerilla. En cuanto ya estaban a la altura que los otros podían alcanzar, los otros lo cogían, ya estaba completamente perdido, y lo empilaban dentro del camión. Y cuando estaba lleno, cerraba las puertas y acababa. Que nos permite recordar lo que ha ocurrido y honrar a aquellos compañeros que no han tenido nuestra suerte. La querella que se instruye en Madrid la presentaron sobrevivientes y familiares de los campos de exterminio nazi. Piden la extradición de los responsables del llamado Batallón de la Calavera, a los que Estados Unidos ya retiró la nacionalidad.